Distrito Cultural. Hoy los saludo desde la localidad número 10 de nuestra ciudad, en Gativá. Estamos en el humedal Santa María del Lago, un ecosistema vinculado al sistema de humedales ubicados en el Valle de Inundación del río Bogotá. Desde aquí abrimos nuestro programa de hoy, que trata sobre derechos, pero no sobre derechos humanos, sino sobre derechos de la fauna y la flora de nuestra ciudad. Y a propósito de humedales, empezamos con la historia de alguien que desde niño ha vivido de cerca estos ecosistemas y ha descubierto muchos de sus secretos para mantenerlos vivos dentro de nuestra ciudad. Veamos. Cuando llego aquí a Mandalay, en este sector de la ciudad, prácticamente los barrios eran el borde de la ciudad. O sea, hasta acá llegaba la ciudad y el resto eran como fincas. Y en los patios colindantes a mi casa, que eran bastante grandes, tenía algunas personas, tenían por ejemplo aves, y pues uno escuchaba el canto, entonces había un ambiente muy natural. Este humedal se veía desde las Américas, el burro llegaba hasta las Américas. Entonces veíamos como que había algo raro, como que había esta vegetación y había agua. Y veíamos las aves, veíamos patos y me llamó mucho la atención. Y en la universidad alguna vez también tuve una práctica en un laboratorio de ver aguas estancadas y de ver planarias. Entonces todas esas cosas a mí me empezaban pues como a causar una fascinación. Unos compañeros se les ocurrió que por qué no hacíamos un grupo de activismo ambiental. Entonces yo les dije, ¿por qué no trabajamos mejor por los humedales? Y los humedales en este momento los están rellenando. Incluso había un humedal por el terminal de transportes, muy cerca por la avenida Boyacá, pero el humedal lo rellenaron a los ojos de toda la ciudad. Entonces con mis compañeros yo les dije, vamos y filmemos eso. Y dijimos, no, con esto tenemos que hacer algo, denunciemos, pongámoslo ante los medios. Entonces, pues fue una experiencia bonita y también fue como mostrarle a la ciudad lo que estaba pasando, una primera aproximación de los humedales que están aquí en Bogotá. Actualmente ya se están restaurando los humedales, se está limpiando el agua. Desafortunadamente los humedales han sido muy afectados. En esta historia de los humedales creo que es muy importante tener en cuenta, digamos, algunas cosas. Una es que estos humedales son parte de la historia misma de la vida nuestra y los que vivimos, los que recorrimos esto, somos, pues digamos, como unos enamorados de este tema. Y ahora ya con un conocimiento como soy actualmente un profesional en las ciencias biológicas, también sé que estos ecosistemas tienen una gran importancia a nivel incluso mundial. Ellos son sumideros de carbono que están causando el efecto de calentamiento global. Son además, se les ha llamado las alacunas de la naturaleza, porque aquí crecen mucha de la fauna silvestre. Entonces hay mucha fauna propia de Bogotá, que es característica de esta zona, que la podríamos volver a tener aquí, que es un valor. Es parte de la historia misma de la ciudad, de sus habitantes. Tenemos la posibilidad de recuperarlo y dejárselo a las generaciones futuras para que ellos mantengan ese contacto con la naturaleza y puedan ver esos valores vivos. Entonces no permitamos que se sigan extinguiendo y podamos tener esos valores como la tingua bogotana y muchas otras especies que actualmente están en riesgo grande de extinción. La Biblioteca Pública El Tintal de Biblored invita al tercer encuentro de integración a través de los sentidos con el Día Internacional del Bastón Blanco, donde la población con discapacidad visual, sordociegos y baja visión serán los protagonistas de presentaciones artísticas, lúdicas y formativas. El evento se realizará el 18 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones del Tintal. Central de Engativá Pueblo. Según cuenta una popular leyenda, esta localidad está ubicada sobre un gran lago de aguas subterráneas
y solamente la sostiene el árbol que ven a mi espalda. Dicen además que las raíces de este imponente árbol están sostenidas por un ancestral cacique de la región. Lo que veremos a continuación no es una leyenda, sino una historia. La historia de una plaza diferente a esta, en donde antes lidiaban a los toros hasta su muerte y ahora lidian con la recreación, la cultura y la vida de los ciudadanos de nuestra capital. La primera plaza de toros en Bogotá fue construida en madera en el año 1890 por el italiano Pietro Cantini. Esta se levantó en un lugar llamado La Bomba, en lo que actualmente es hoy la calle Décima con carrera 15. Para 1904 se construyó el primer circo de toros de San Diego en lo que entonces era el Parque Centenario, pero este fue destruido por la multitud enfurecida en 1911 tras una mala faena de un torero llamado Valentín. Es solo hasta 1928 que se empieza a construir la Plaza de Toros de la Santa María, la primera en cemento armado en la ciudad con una arquitectura de estilo mudéjar. Su principal promotor fue el ganadero Ignacio Sanz de Santa María y a él se debe su nombre. Sin embargo, en el año 2012 las cosas cambiaron. Tras un diálogo con la comunidad bogotana, el alcalde Gustavo Petro prohibió las corridas de toros. Hoy, los asistentes ya no ven correr la sangre de los animales, sino la alegría, la cultura y el esparcimiento de miles de bogotanos que asisten a lo que hoy es la Plaza Cultural La Santa María. Ya regresamos con Distrito Cultural. Noticias Capital habilita un nuevo servicio al ciudadano. Ahora usted podrá reportar historias, denuncias y quejas que se presenten en su localidad. Línea de servicio al ciudadano 310-263-2311. Canal Capital. Televisión más humana. Siga con nosotros en Distrito Cultural. Esta es la Avenida Boyacá, una de las arterias principales al occidente de la ciudad, cuyo nombre es un homenaje a nuestro departamento vecino. Esta avenida recorre la ciudad de norte a sur durante cerca de 36 kilómetros. Por calles y grandes avenidas de Bogotá como esta, transitaban hasta hace algún tiempo cantidades de caballos que arrastraban las llamadas horas. Hoy esos caballos están jubilados y en proceso de vivir una mejor vida en las zonas rurales de nuestra capital. Veamos de qué se trata. Esta iniciativa inicia hace algunos años con la presión de grupos ciudadanos, grupos de protección animal, exigiendo la sustitución de vehículos de tracción animal. El año pasado, con el decreto 178 del 2012, y esta nueva administración, digamos que decide asumir este decreto y ponerlo en práctica. Se espera que para finales de este año o principios del próximo año ya no haya ningún vehículo de tracción animal transitando por Bogotá. El programa de sustitución de vehículos de tracción animal le brinda oportunidades a la población carretera, mejorando sus condiciones de vida, dignificando su trabajo, y por otro lado a los animales se les da una nueva oportunidad de vida, cambiando extenuantes horas de trabajo por algunos por jubilación, otros para recreación. El programa busca principalmente darle una nueva oportunidad a estos caballos que durante muchas horas de su vida se han dedicado a trabajar. Son caballos con problemas articulares, son caballos
que sus ni siquiera tenían herraduras. Digamos que los cascos es lo principal para un caballo, entonces cuando estos no tienen un herraje adecuado, pues sufren mucho. Son caballos que andaban descalzos en las calles, recorriendo de extremo a extremo la ciudad. Caballos que deberían estar trabajando más o menos de entre los 3 y los 10 años, y encontramos caballos de 25 años trabajando, potros de 2 años que aún todavía no, digamos, no se han desarrollado. Bueno, las adopciones se han solidarizado muchos colegios campestres que tienen programas ambientales especiales, personas que realizan equinoterapia, personas que trabajan con caballos como terapia de apoyo para ancianos, personas particulares. Bueno, los niños a la expectativa de qué era lo que iba a llegar, de qué color iba a ser. Los caballos no pueden escogerse, solamente se conoce en el momento en que, digamos, en que hacen su ingreso. Tenían preparado una calle de honor en el colegio, o sea, todo el colegio estaba esperando la llegada de los caballos. Iban a ser mascotas. Y bueno, una invitación muy especial para que las personas que tienen la posibilidad de tener un caballo lo hagan, se acerquen, que no nos importe la edad, el sexo. Hay muchos caballos mayores de 10 años que necesitan un lindo hogar. Nosotros estamos realizando operativos de control con la Secretaría de Movilidad, algunas entidades de protección animal y Secretaría de Tránsito. En los operativos verificamos las condiciones de los equinos. Si los equinos están en mal estado, son decomisados y los traemos a las universidades, o en los casos en que la comunidad denuncia y digamos, se incauta el equino, la persona queda al final de todo el proceso. Es decir, nosotros recibimos el caballo, pero digamos que el beneficio se le da al final de todo el proceso. Del 15 al 20 de octubre, los visitantes de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed, podrán participar en actividades relacionadas con la medicina tradicional indígena, gastronomía, rituales, tejidos, presentaciones de danza y música, entre otros eventos de los diferentes pueblos aborígenes colombianos establecidos en Bogotá. La cita es en todas las bibliotecas de BiblioRed. Nos despedimos desde el Parque La Florida, uno de los más importantes del noroccidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, un rincón en los límites de la ciudad destinado a la educación ambiental, la recreación, el deporte y el descanso. Hoy vimos cómo, además del hombre, los animales y los ecosistemas se convierten en sujetos de derechos en nuestra capital, procurando con ello asegurar su subsistencia para ofrecernos calidad de vida en medio del agite propio de toda gran ciudad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciudad y sus emprendimientos recreativos, deportivos y culturales. Nos encontramos de nuevo muy pronto para ofrecerles más información sobre nuestra ciudad. Solo aquí, en Distrito Cultural, somos Canal Capital Televisión Más Humana.